Damos la bienvenida para adentrarnos en la materia a nuestro primer conferencista de la mañana. Les hablo del señor Pedro Pablo Díaz. Él es gerente de una empresa que se llama Jardín Exotics, una empresa exportadora de aguacatejas y gulupa, la fruta de la pasión, que a nivel nacional es reconocida como la cuarta exportadora por volumen de aguacatejas y la segunda de gulupa. Es especialista... En frutales de clima frío, con énfasis en manejo de límites máximos de resultados que la Unión Europea exige. Cuenta con 12 años de experiencia en la exportación de frutas colombianas y es cofundador y miembro de la Junta Directiva de Corpo Has. Muy bien, le damos la bienvenida entonces a él, que es nuestro primer conferencista de la mañana, el señor Pedro Pablo Díaz. Por acá. Gracias. Bueno, buenos días. Eh, primero que todo, pues darle las gracias a los señores de Agrilín por invitarnos a contar la experiencia que hemos tenido en muchos años de trayectoria en el agro colombiano. Eh, estamos desde hace casi 28 años trabajando en frutas tropicales. Hemos tenido una experiencia amplia y queremos contarles un poquito aquí en esta conferencia cuál ha sido nuestro recorrido y cómo hemos trascendido a través del tiempo y dónde estamos y dónde queremos llegar en un futuro eh, medio o cercano. Bueno, eh, mi nombre es Pedro Pablo Díaz, yo soy del municipio de Jardín, Antioquia. Eh, soy tecnólogo agropecuario del Politécnico Colombiano Jaime Sazakavid y con unos estudios de administración también en la Universidad Católica del Oriente Antioqueño. Eh, me especialicé casi desde el inicio en frutales de clima frío, especialmente tomate de árbol, después aguacatejas y gulupa, o al revés, perdón, gulupa. Y Texas que nos llegó primero. Cuando estuve preparando la conferencia, eh, me dije: ¿cómo, ¿Cómo enfoco la conferencia? Hacia, ¿Hacia las frutas? ¿O hacia los cultivos? ¿O hacia las empresas que estamos trabajando en ellos? ¿Cierto? Eso es un poquito complicado. Son varias empresas. Pero ahí les iré explicando en un momento dado por qué se ven creando tantas y, y, que, y en qué estamos con ellas. Creí la forma mejor oportuna de empezar a trabajar o de, de presentárselas a ustedes a través de cada una de ellas y, y, y qué hace en su momento. Eh, mi inicio, ¿cierto? Luego de la universidad, en donde yo salí, estuve como una, tuve una profunda influencia de un profesor que tuvimos. La universidad, que era el profesor Jorge Villa, especialista en frutales, que era como la materia más difícil de, de, la, de la universidad para salir y era como el rajadero, eh, me marcó bastante, me fue muy bien y entendí ese mundo. Yo entré a la universidad para trabajar en su momento en ganadería, que era lo que había en mi familia, pero la verdad es que salí más antojado y más enamorado y con una gran pasión. Por la parte agrícola, las, las frutas tropicales nuestras. Bueno, en el inicio también, cuando salí de la universidad, eh, tuve una gran experiencia, una gran influencia de empresas de agroinsumos. Yo trabajé en, una, en algún momento en Basquímica, en Singenta, en algunas empresas que la verdad me enseñaron mucho, me acercaron al agro bastante. Al tema de existencia técnica y sobre todo al tema comercial, que es muy importante dentro de lo que uno hace, porque de todas maneras uno constantemente se está vendiendo. Eh, esto marcó bastante la carrera mía y a la par que estuve trabajando en ellas, afortunadamente pude empezar a sembrar y hacer pequeños pinitos en agricultura. Inicialmente. Lo primero que yo siempre fue papa en el norte de Antioquia, en el municipio de Entre Ríos. Con difícil un cultivo, los cultivos de pancoger y que influyen en la canasta familiar en Colombia son muy difíciles de trabajar. Fue una experiencia muy bonita, fueron cinco o seis años trabajando, pero que dejaron una experiencia. Y allá mismo en el norte de Antioquia tuve la oportunidad o la fortuna, yo creo, de llegar al tomate de diarpe, cierto eso hace más o menos unos 25 años. El tomate de árbol estaba creciendo en el norte de Antioquia. Un grupo de empresarios muy importantes de allá estaban trabajando muy bien y con un nivel de rentabilidad muy interesante. Logramos introducir en ese negocio un negocio que en su momento para el agro colombiano era muy interesante, era muy innovador. Se estaban practicando técnicas muy importantes ya por esa época, se habían ya fumiductos Trabajábamos mucho en técnicas de aplicación, en solucionar problemas, en nutrición, un cultivo que, que en nutrición es importante. Retábamos cultivos a mirar hasta dónde seríamos capaces de llevarlo en producción. Un cultivo que la verdad nos marcó mucho, sigue siendo muy interesante. Lástima, hoy en día no lo sembramos por, por la formalización de las empresas y, y estos cultivos tradicionales colombianos son muy difíciles cuando uno tiene todos los empleados formalizados y bajo eh, todo el régimen pues, contributivo colombiano. Entonces es complicado, pero es un cultivo muy bonito, un cultivo del cual se aprendió mucho. Eh, me enseñó bastante pues, disciplina, orden y, y, y mucho conocimiento. A partir de ahí, de esa experiencia tan grande, y de haber trabajado con la empresa de agroquímicos, yo en algún momento tomé la decisión, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a seguir? alquilando, trabajando comercialmente eh, con esas empresas o me pongo a trabajar solo. Yo tuve un gran socio con el cual inicié, un señor de Entre Ríos, de San Pedro, perdón, Jairo Avendaño. El señor fue muy interesante conmigo, trabajamos bastante y él fue la persona que más me impulsó y me dijo, bueno, pongámonos a trabajar independientes y, y, no, y no nos alquilemos más y dediquémonos completamente a la agricultura. Con él tuvimos un inicio muy interesante, trabajamos bastantes años juntos. Eh, desafortunadamente me tuve que venir en algún momento del norte de Antioquia a hacer un emprendimiento más grande en, en mi municipio, en Jardín. Entonces se acabó una sociedad muy bonita que trabajamos mucho tiempo. Fuimos, trabajamos con lechería, papa y tomate de árbol bastantes años. Las empresas. Listo. Entonces, ¿cómo llegamos a ellas? ¿Cómo empezamos? ¿Por qué? Porque... qué? Empezamos hace tantos años, de una vez empezando a construir empresas. Agroindustria de las Violetas es la primera empresa que nosotros creamos. Esta es una empresa que se fundó hace 15 años. Tres amigos, eh, dos jardineños, yo también soy jardineño. Estábamos en una crisis que se debía venir importante en el tema del tomate de árbol. Y en Entre Ríos se decía que. El tomate de árbol no, no podía salir mucho de esa zona porque no daba muy bien en otras partes, pero ya habían problemas importantes de virus en la zona y se veía que había iba a haber en un momento dado una, una muy, unos muy buenos precios debido a que las siembras estaban bajando ostensiblemente. Entonces me fui para Jardín, me asocié con dos amigos. Eh, ahí dice que hace 15 años, pero pues eso fue un poquito antes, hace 15 años la formalizamos y empezamos a sembrar tomate de árbol. Muy interesante porque... Ahí pudimos incrementar nuestro capital de trabajo, afortunadamente nos tocaron unos tres años muy importantes, económicamente buenos, se pudo hacer platica con Tomate y logramos conseguir unas tierras para iniciar nuestro proceso propio y, 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 y con esta empresa. Iniciamos, como les conté, con Tomate de Árbol. Eh, esta crisis nos ayudó mucho. Y por allá, en el 2006, 2007, iniciamos con la primera siembra de aguacatejas, eh, 600 árboles nomás, de los cuales hoy en día solamente hay unos 250 árboles grandes. De esa edad fue como el inicio hacia el mundo aguacatero. En ese momento todo el mundo hablaba aguacate, 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 pero. Nosotros en la búsqueda de, de trabajar varios cultivos y diversificar nuestra empresa, no dejarla solo en tomate, llegamos afortunadamente a tomate de árbol. Ve, aguacate, perdón. Eh, pasamos por más siembras, empezamos a sembrar otras fincas y, y nos equivocamos. Nos equivocamos en varios momentos. Sembramos una finca con esta empresa donde no se hacían las cosas bien hechas y. Dos años, dos años y medio se empezaron a morir todos los árboles. Era una finca de 2.000 árboles de aguacate, que 2.000 árboles en esa época era mucho. Hoy en día 2.000 árboles es un pequeño cultivo, pero, pero en esa época 2.000 árboles eso sonaba como una cosa grandísima. Eh, sembramos en un suelo que tenía una capa endurecida, un, un, claypan, un clarpan, y se moría todo, claro, cuando llegaba a esa zona. Tuvimos que echar ese cultivo, pero aún así persistimos. Logramos conseguir una gran asesora en esa época que nos marcó mucho, nos enseñó que es como una profesora para mí, que es la doctora Amanda Quintero. Ella estuvo asistiendo por unos cuatro años, donde nos enseñó mucho la disciplina del cultivo, el manejo técnico del aguacate y con ella empezamos todo el tema del crecimiento de aguacate. Eso fue una enseñanza y un aprendizaje importante. Actualmente nuestra empresa cuenta con 80 hectáreas sembradas. Ya nos hemos ido a trabajar a Andes, que logramos conseguir una tierra allá y Urrao. En Urrao tenemos un proyecto muy interesante, muy bonito. Hemos tenido que salir un poco de jardín porque las tierras en jardín son difíciles de conseguir actualmente y queríamos entrar en una zona como Urrao, que hace mucho tiempo nos gustaba porque es un municipio que tiene la verdad una vocación agrícola muy importante, a pesar de los temas de seguridad tan complicados que tuvo en alguna época nosotros quisimos apostarle, apostamos al municipio y hoy en día está en pleno desarrollo. Hablan que hoy en día Horrado tiene aproximadamente 3.500 hectáreas sembradas en aguacate, que es una cosa muy bonita. Hoy en día esta empresa está generando 45 empleos directos, completamente formales, todo el mundo con sus prestaciones sociales, con todo como lo manda la ley, debido a que nosotros... Empezamos certificaciones hace muchos años. Yo creo que ahora les voy a complementar un poquito con la otra empresa, pero tenemos fincas que se certificaron hace más de 10 años, o sea que están recertificadas por mucho tiempo para todo este proceso de exportación. Eso nos formalizó, pero nos formalizó mucho las empresas, nos creó como verdaderos agroempresarios. Hoy en día esta empresa está con todas las certificaciones para, para venderla a cualquier mercado. Estamos ahora en el proceso de implementación. De eh, las, lo que se necesita para exportar a Japón, Estados Unidos y la China, ¿cierto? En el tema de plano operativo de trabajo con el ICA, para en un momento dado alcanzar todos estos mercados y dejar esta empresa completamente lista para que acceda a cualquier, a cualquier comercialización. Agrojar SAS. Agrojar es la segunda empresa que creamos, ¿cierto? Las Violetas ya soñaba como una empresa más o menos organizada, con una oficina, con secretaria, un poquito el tema de gerencia que lo hacíamos en ese momento. Y un, otro amigo me buscó, me dijo, Pedro, tengo en las manos este proyecto, un proyecto de Gulupa, que lo tenía en, es, en, en ese momento Carlos Marín, que es un socio actual, en las manos, pero que tenía necesidad de crecer porque en ese momento él... Estaba mandando fruta para Bogotá y eso era un tema complicadísimo mandar gulupo para Bogotá la mandaba en un camión a Medellín a la mayorista y de la mayorista a Medellín a Bogotá sostenía unos problemas de calidad impresionantes entonces él se vio la necesidad de crecer y nos buscó cierto entonces creamos esta empresa esta es una empresa muy bonita muy importante de un crecimiento grande eh, eh, hoy en día es una empresa que la queremos bastante. Todas las queremos bastante, pero es que esta es una empresa que nos marcó demasiado en todo el conocimiento. Esta empresa inicialmente solamente se creó para Gulupa, solo para Gulupa. Eh, en esa época, la Gulupa apenas en el 2006 estaba empezando a saber quién era. Uno hablaba de Gulupa y nadie sabía qué es ese rey, qué es eso. Hombre, le ve la curva redonda, una que es moradita pequeñita. Hoy en día tiene mayor reconocimiento, pero, pero era difícil explicarlo. ¿Y por qué no se consigue en el supermercado? ¿Por qué no hay. Entonces, ella en esa época fue muy difícil empezar con ella porque tenía problemas productivos muy grandes. Esta empresa nos llevó al camino más importante, al mundo de las exportaciones. En ese momento los grandes exportadores de frutas tropicales, lógicamente fuera de los bananeros, cafeteros, eran los uchueros y estaban empezando a a crecer la gulupa en Colombia, muy pequeñita, muy incipientemente, pero ya habían unos pinitos importantes. Nosotros eh, le creímos fuertemente a este negocio y empezamos a sembrar, a sembrar mucha gulupa en el municipio de Jardín. Y la verdad es que esta empresa es como una de las responsables de los por, cual, por qué estamos aquí montados nosotros en este momento. Otra cosa muy importante que tuvimos con Gulupa es que las empresas son las cuales nosotros trabajamos en su momento para exportar. Siempre trabajamos en la Unión Europea y nos especializamos en trabajar los mercados más exigentes, ¿cierto? Los mayores consumidores de Gulupa en Europa, de todas maneras, son los países de arriba, los países más ricos, ¿cierto? Alemania, Holanda, Inglaterra, pero también son los países más exigentes en todo tipo de certificación. Entonces, aquí... Fue donde se crearon las primeras certificaciones y donde emprendimos un camino, pues, muy bonito hacia, hacia, manejar todas estas empresas desde ese punto de vista, porque en ese momento casi que todo giraba en torno a una certificación de, la, de una empresa. Hay que reconocer que inicialmente no, com, no comercializábamos nosotros todos, lo hicimos con unas empresas muy importantes de Bogotá que eran muy grandes en Ochoa. Y dando pinitos, empresas como el Tesoro, Fruit, que hoy en día se llama Nativa, como Frutierres, que hoy en día es FLP, Ocatí, una empresa muy importante y sigue siendo muy grande, la más grande en Colombia en el mundo de las exportaciones de, de frutas tropicales pequeñas, pues ellos nos enseñaron mucho y nosotros también les enseñamos mucho a ellos de cómo manejar sus cultivos y la verdad es que logramos crecer con ellos. En el tema de innovación, ¿cierto? Este es otro de los temas importantes por los cuales nosotros nos volvimos muy grandes en Gulupa, en Colombia. En una de las visitas mías al eje cafetero, que fuimos a mirar algo, yo vi unos cultivos de tomate al niño que ya estaban empezando a ver en esa época en semitecho, ¿cierto? En las cachuchas. Eh, ¿Qué vemos? En ese momento no se, no se conocía mucho de la tecnología. Yo tuve la fortuna de invitar a los socios a que fuéramos a ver esto. Nosotros teníamos unos asesores en ese momento de, de todas estas empresas que le mencioné ahorita, a bogotanas, que nos decían: no, jardín, jardín no es para Gulupa, jardín es, es muy frío, llueve mucho y nosotros podemos aplicar muchos agroinsumos, muy pocos agroinsumos, ¿cierto? Entonces los problemas son muy grandes. Y nosotros pensamos: bueno, eso hay que tratar de solucionarlos en otra forma. Los, los bogotanos sembraban en el cañón de Sumapaz, que es muy seco. Pero de tierra fría, entonces las enfermedades no proliferaban tanto. Entonces ellos nos decían: bueno, busquen una zona muy parecida en Antioquia, donde las enfermedades no le influyan tanto, porque la verdad es que tenía buenas pérdidas importantes. Eh, en la visita que hicimos a una finca allá en el cafetero de Pastor y Alejandro González, que eran personas que dieron mucho tomate al niño, tuvimos la fortuna de mirar esto. Vinimos con esa inquietud, compramos un solo rollo de plástico, un solo rollo. Y montamos cinco surcos de Gulupa. Ya por esa época teníamos más o menos una ocho hectáreas de Gulupa sembradas. Y en una semana, en una semana se vio el resultado de las enfermedades. Las enfermedades, sobre todo otritis y, y clavosporio, habían mermado en un 90%. A partir de eso, desarrollamos esta técnica de Gulupa en Colombia. Nosotros, nosotros fuimos los primeros en, en desarrollar esta técnica, sobre todo para reducir las aplicaciones de agroinsumos poder sacar cosechas muy importantes. A partir de eso se fue un desarrollo grande, grande de la Gulupa para nosotros. Esto es un tema que hoy en día es muy normal, ¿cierto? Los que tenemos aguacate y, y los que tienen limón y otros cultivos, manejar esto, pero en, en esa época nosotros ya hablábamos de, de eso, hace 10 años, 12 años, del manejo seguro de agroquímicos, los periodos de carencia, los cultivos seguros, eh, los límites máximos de residuos cómo manejar estos límites y cómo aplicar un agroinsumo para que cuando, cuando la fruta se coseche ya no esté presente en ella. Eso fue un tema muy innovador para nosotros en esa época, que nos, nos preparó para ese mercado tan exigente y con una connotación importante, eh, donde siempre hemos tratado de estar nosotros en los mercados grandes, básicamente los alemanes, siempre nos exigen que tenemos que tener el 30% de los límites. Que, que exige normalmente la Unión Europea, entonces nos, nos ha hecho aprender más de estos métodos y ser más exigentes. También empezamos un tema de manipular la planta, cierto, un tema fisiológico, en donde hicimos algo parecido a lo que hacen con la uva, con la vid. En una época tiene producción y en otra época no tiene producción para poder manejar todos estos problemas y ponerla aplicarle algunos insumos al inicio en toda la parte productiva y reproductiva y ya en la, perdón, en la parte de producción ya dejarla quieta y no tener que aplicar muchas cosas y poder atender un mercado sin ningún problema de límites voy a hablar un poquito de estas certificaciones aquí si me va a detener un poquito porque hay, hay casos muy bonitos pues aquí que contar en agrojar empiezo no con idea que quería empezar pero es muy interesante esta empresa agrohar para sostener un mercado muy importante que tenemos con un supermercado en Alemania hace cinco años sacamos esta certificación una certificación muy exigente una certificación de comercio justo pero a la vez muy bonita hoy en día este sello este sello es de los poquitos sellos que paga por tenerlos cierto es muy común en banano pero en, en frutas exóticas en el interior del país no es muy común nosotros tuvimos la tarea de sacarlo, fue muy difícil, no fue fácil. Este sello en Gulupa le devuelve a, los, a nuestros productores que ellos tuvieron que formar una corporación que se llama Corpo Agrojar para poderles entregar unas, unos dineros que vienen desde allá. Por cada kilo que nosotros exportemos, o a sea, ellos les dan 15 centavos de dólar. Ya la tenemos también en aguacate, afortunadamente, en aguacate dan 10 centavos de dólar por kilo. Es muy interesante, muy interesante, para, primero para sostener mercados, para que no le quiten a uno fácil proveedores, porque ahora vamos a empezar a competir mucho por clientes, perdón, vamos a empezar a competir mucho por ellos. Entonces es una forma de consolidar y solidificar uno, eh, sobre todo en Europa. Los europeos son muy interesantes, venderle a ellos es, haga los que ellos quieren. Y no es tan importante el precio en un momento dado, sino más las necesidades que ellos tienen en certificaciones de comercio justo, certificaciones ambientales y certificaciones sociales. Eso es muy interesante sostener en el mercado. Global Gap. Global Gap, como les conté ahorita, tenemos, esta fue la primera empresa que se certificó en Global Gap. La primera certificación que hicimos la hicimos hace 11 años y la fallamos. Tuvimos un problema. Y no nos certificaron. Al año siguiente lo corregimos y, y, y pudimos empezar, y nos dio un punto de partida muy importante. Tenemos fincas con 10 certificaciones hechas desde hace mucho tiempo y nos ha generado un estilo de vida importante que, que lo trabajamos en base a esto. Hoy en día, la gran invitación pues, a todos los aguacateros ¿cierto? es que todos tenemos que tener esto, todos. Había, había una desmotivación que no entendemos por qué, pero hay que impulsar a que todo el mundo esté con Global Gap, Grabs, ¿cierto? Grabs. Global Gap, la parte social no, no creció bastante, entonces nos empezaron a exigir esa parte social que es Grabs para complementar Global Gap. Entonces hoy en día el mercado quiere que tengamos mínimo estas dos. Estas son muy importantes, eh, tenerlas juntas para poder permanecer en los mercados. Hace un par de años introducimos en esta que es la más bonita de todas a mi, a mi forma de ser, sobre todo aquí en el trópico. Rainforest es una certificación que han manejado los cafeteros por muchos años y que afortunadamente nos la hicieron exigir, nos la exigieron, perdón, y estamos trabajando en ella. Aquí vale la cuñita importante también en el tema medioambiental. Tenemos que acostumbrarnos a cuidar el medioambiente, por favor. Es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos y es lo que nos van a permitir en un futuro abrir o cerrar mercados, cierto. La parte del medio ambiente en el futuro va a ser completamente importante y ya hay una sensibilización tan grande hacia el medio ambiente que hay supermercados que están vetando a países a entregarles porque tienen problemas de agua o tienen problemas de tala de bosques o ese tipo de cosas. Es, trabajemos el agro, pero trabajémoslo con todas las normas que requieren las comunidades autónomas regionales. No nos pongamos a saltar normas por sembrar. O sea, no seamos egoístas con un país. Hagamos las cosas bien hechas, por favor, porque lo que necesitamos es que todo se haga bien. Una sola zona, una sola finca, que nos genere un escándalo internacional, nos puede llevar a una crisis importante en un cultivo en un, o en un negocio tan importante como es el negocio de las exportaciones. Es Meta, es otra certificación social, CES es Meta, que también la exigen en Inglaterra, algo parecido a Grabs, es más para, para estar también presente en el mercado inglés. Desafortunadamente, unos países tienen unas certificaciones, otros otras, y hay que tenerlas para poder estar en ellos. Jardín, Agrojar perdón, llegó a tener 80 hectáreas sembradas en semitecho, por allá en el 2000, 2008. 2016, 2014 para el 2013 llegamos a producir más o menos el 35% de la fruta o de la gulupa que exportaba a Colombia la hacíamos nosotros, le vendíamos a varias empresas, pero como todas las historias que uno cuenta no pueden ser todas bonitas, cierto, entramos en una profunda crisis hace tres años de una virosis las 80 hectáreas las teníamos casi todas en jardín nos entró un virus y nos hizo reacomodar todo nuestro negocio Desafortunadamente, en un año, año y medio, nos sacó, nos quitó 80 hectáreas y nos hizo irnos a otros municipios. Nos, por, por fortuna, llegamos a Jericó con esta fruta. han y también. Y tuvimos que bajar fuertemente, fuertemente nuestras siembras, las áreas sembradas por esta empresa. Y estamos en un proceso de recuperación importante. Este es un cultivo que es muy difícil, ¿cierto?, Hace un par de años estuve en, una, en un congreso en el, en el Huila de Pasifloras y donde pusieron un ranking de las enfermedades en, en Gulupa y pusieron tres que son casi mortales, virus, fusarium y bacterias. Este cultivo las tiene todas tres. No es fácil, es un cultivo bien difícil, pero ahí hemos estado trabajando a través del tiempo y seguimos dándole y ahora estamos en un proceso de recuperación, de, de siembras nuevas, volvimos a sembrar en jardín. Tenemos unos lotes importantes sembrados en Jerico en el municipio de Urrao también. Claro, esta empresa pues en un momento dado con unas tierras que le habían quedado importantes en la época que estuvo floreciendo muy bien la empresa, que estuvo bien económicamente. Después de, de, la, de la crisis de la gulopa, pues quedaron unas tierras vacías que tuvimos que decir, ¿qué hacemos? Pues hombre, aguacate, lógicamente, estábamos en este UNI y cómo esta empresa iba a ser ajena a esto, la diversificamos, aguacate has, la hemos crecido y es una de las empresas que eh, más aguacate nuestra tiene en este momento, estamos más o menos por 200 hectáreas sembradas, eh, muy bonita, unas tierras en Jericó, un jardín, muy interesantes. Eh, claro, logrando todo el conocimiento que teníamos y todas las certificaciones, va trabajando supremamente bien hoy en día. Esta empresa genera empleo aproximadamente a 180 personas. Desde un inicio, desde un inicio tuvo la política de trabajar con mujeres. Y eso es una cosa muy bonita, llevamos más de 12 años trabajando con mujeres, mujeres obreras en campo, ¿cierto? Que es... Es muy interesante, cuando sembramos tanta gulupa no teníamos el suficiente personal, ella es muy demandante de mano de obra, no teníamos el suficiente personal para atender toda esta gente, llegamos a tener en un momento a 300 personas, entonces las mujeres entraron muy bien en el tema de cosecha, de podas, de manejo del cultivo y hoy en día conservamos eh, eh, esa cultura de que la mujer la entremos al campo, la involucremos en todos los procesos productivos nuestros. El Pentágono, el Pentágono, es otra empresa. Amigos, otros amigos, en algún momento estábamos en una finca que tenemos en jardín. Nos estábamos tomando unos tragos y digo, hombre, la finca de esa finca ya la están vendiendo. Ya habíamos iniciado temas de aguacate importantes. Ellos antojados, y yo bueno, vamos a vamos a, a comprarla y vamos a sembrarla. Se llama el Pentágono porque éramos cinco amigos de los cuales uno se retiró ya no somos sino cuatro es una empresa que está trabajando muy bien en el tema de aguacate compramos una finca muy interesante y nos ha enseñado sobre todo el tema de producciones altas es una finca en jardín con unas condiciones extraordinarias para producción eh, unos suelos orgánicos buenos de tierra fría y donde hemos tenido unas producciones bastante bastante interesantes eh, este pentágono sí es exclusivamente aguacatejas este de, eh, no está dedicado por ahora absolutamente a nada más, la idea es crecerlo más en el tiempo. Hoy en día esta empresa cuenta con, con 70 hectáreas y también gener estamos generando empleo aproximadamente a 30 personas. También está preparada con todas las certificaciones, ¿cierto? Grabs, lo valga Grabs Rainforest Alliance. Bueno. Después de este tema eh, tan importante productivo, nosotros empezamos a pensar: hombre, no seremos capaces de comercializar fruta nosotros. Nos, nos hemos preparado cuatro o cinco años y le hemos vendido fruta a los europeos. Ya teníamos un volumen importante, como para, sobre todo en Gulupa, para sostener contenedores completos semanales, porque el mercado de la Gulupa es exportaciones semanales, exportamos las 52 semanas del año. Entonces, eh, dijimos, hombre, busquemos algo. Empezamos a buscar. Hello, hello. Empezamos a buscar. Y nos encontramos con una, con una feria, ¿cierto? En el, en el 2012, Carlos, mi socio, le llegó esta invitación a participar en esta feria con ProColombia, ProSport. Nosotros ya vi, teníamos por ahí hablado cositas con un, unos clientes en Europa que nos visitaban usualmente a, a revisar los cultivos. Y, es, y estamos como dándonos a la tarea de, de buscar a alguien. Fuimos a esta feria, afortunadamente, recomiendo que traten de ir a algún momento a la feria, para mí, más importante en el mundo de, de frutas. La Free Logistics, muy organizada, y no es solamente exhibición, sino que gira en torno a toda la logística de exportación de frutas en el mundo. ¿Cierto? No es solo exhibición de frutas, sino navieras, transportes, cajas, todo ese tipo de cosas. Eh, nos fuimos para Alemania, un par de montañeros de Jardín Antioquia, en Alemania, más perdidos que un berraco, allá, la primera vez nos, nos daba miedo salir solos, ¿cierto? Eh, pero, pero tomamos ese reto, como buenos países, tomamos el reto de irnos e eh, ir a aprender un poquito. Allá en Alemania tuvimos la fortuna de reunirnos con unas personas que ya querían empezar a trabajar en Colombia. Eh, y crecer el tema de la gulupa ya con, conocimos nuestro primer partner internacional cierto empresa que todavía es partner nuestra que hemos crecido con ella y que nos han ayudado bastante a que seamos hoy lo que somos eh, en la parte de exportaciones eh, estas personas que inicialmente era una sola pero que se fueron creando y fueron funcionando en Europa hoy en día es un holding importante con raíces en Inglaterra Holanda, Alemania y España. Entonces, de ahí salió Jardín Exotis, ¿cierto? Jardín Exotis es nuestra comercializadora, es una empresa que está creciendo, está bien ranqueada. Yo tuve la fortuna de gerenciarla desde el primer momento. Poco conocimiento, mucha experiencia, muchas ganas, pero empezamos a trabajar. Esta empresa y todo ese tema comercial tan apasionante, del cual era completamente nuevo para nosotros. Nosotros somos más de, de las fincas, más del agro, pero, pero había que tocar este capítulo, y sobre todo en el momento del país, y en el momento que estaba pasando la gulupa, cuando habían crisis importantes en otras empresas, de las cuales ya se habían quebrado dos en ese momento, se había quebrado eh, Frutierres y, y El Tesoro. El Tesoro era una empresa muy bonita, muy triste, pero... Quedó un espacio y quedó un hueco para entrar a trabajar para nosotros en ese momento. Eh, se creó en el 2013 con los mismos socios de Agrojar, o sea, esta es una hermanita de Agrojar completamente. En, en ese momento Agrojar estaba muy bien económicamente, entonces tuvimos la fortuna de comprar una bodega en jardín, eh, juntarlas y de y ser como nuestra primera planta empacadora. Eh, la verdad, con ayuda de dineros de, de estas personas en Europa, nos. Nos hicieron un adelanto de dinero si logramos construir nuestro packing. Eh, nos abrió pues el mercado en la Unión Europea y inicialmente fue solo Gulupa, ¿cierto? Desde el 2013 empezamos comercializando solo Gulupa, Gulupa, Gulupa. Muy interesante porque eh, era semanalmente, todas las semanas del año hemos exportado y nunca hemos parado desde el 2013 de mandar contenedores, afortunadamente. Y Digo que es muy interesante porque se pudo formalizar una empresa y sobre todo tener un recorrido de poder trabajar semanalmente le permite a la empresa que económicamente sea muy viable, porque de, de pronto en sus inicios Aguacatejas tiene esa dificultad, que hay unos meses que se cierra la planta y usted tiene un montón de empleados trabajando y los tiene que dejar quietos. Esta empresa hoy en día todavía nos permite manejarla y que trabaje todo, todo el año. La gulupa, perdón, ese cultivo. También tuvimos un acierto muy importante. Antes de Jardín Exotis, todas las empresas bogotanas de las que le mencioné ahorita trabajaban era en los contenedores mix, ¿cierto? Siempre se iba, gulupa, chuba, gulupa, chuba, gulupa, chuba, ¿cierto? Mucha chuba, poquita gulupa, ¿cierto? Nosotros dijimos, no hacemos chuba. Como política nuestra no somos capaces de hacer chuba, porque la gulupa había un demandante en mano de obra y la chuba más no teníamos el suficiente personal. Entonces dijimos, vamos a hacer contenedores solo de gulupa, ahí no pasa nada. Eso tiene que entrar al mercado y nos llega. Y desde el primer día empezamos a hacer únicamente contenedores de gulupa. Y lógicamente con el tema de, del aguacate, ya tenemos aguacate sembrado, eh, la, la, eh, el Pentágono tenía un poquito de aguacate ya en producción, el, eh, las violetas también, pues empezó una, una presión fuerte de ellos nosotros en ese momento le estábamos vendiendo el aguacate a otros transportadores, le vendíamos a Westfalia y empezó una fuerte presión de ellos, hombre si ustedes tienen Gulupa empezamos con agua, empezamos con aguacate y nos dimos a la tarea en el 2016 de ampliar nuestra planta, de comprar la máquina de aguacate, ampliar todo el sistema de frío <coughs> y empezamos también este otro tema bien apasionante que es el mundo del aguacate que nos tiene, yo creo que a todos locos eh, y vamos muy bien, ¿cierto? Eh, esta empresa genera 60 empleos directos todo el año, ¿cierto? Y llegamos a tener 180 personas cuando estamos en temporada alta de aguacate, ¿cierto? La temporada alta de aguacate nuestra, o, la, o más la, la, la que le influye en Antioquia, son noviembre, diciembre, enero y febrero, y la de traviesa, mayo, junio y julio. Lógicamente, la empresa quiere expandirse e ir a conseguir frutas en otras, en otras partes. Con la crisis de la gulupa, nosotros lógicamente tuvimos que a través de esta empresa empezar a estimular gente a que nos sembrara gulupa y entrar a comprar aguacate y a competir con los grandes compradores de, de Colombia, cierto. En gulupa hoy en día tenemos unos 45 productores asociados nuestros para la compra de fruta y en aguacate, en aguacate tenemos más o menos 80 personas que hoy en día nos están entregando fruta para comercializar lógicamente tiene las certificaciones de cadena de custodia para Fairtrade, Global Grapes, Rainforest y tiene inocu en inocuidad como ese Food, Food y Hazard que son indispensables para atender estos mercados aquí un pequeño video de lo que es la planta es más en la parte de aguacate eh, es una planta pequeña realmente para lo que lo que requiere el mercado en un futuro, pero todavía es muy funcional y todavía podemos trabajar un par de años más con ella. Lógicamente, en algún momento la tendremos que ampliar. Esto es más o menos números de lo que hemos hecho nosotros en, esta, en estos años. En Gulupa empezamos con 73 contenedores el primer año, muy bonito empezar uno de cero y lograr exportar todas las semanas todos esos contenedores. En el 2015 fuimos creciendo, 104, 122, y ahora estamos muy estacionados por los 120 contenedores, ¿cierto? Hemos querido crecer y tenemos espacio para crecer en Gulupa. Desafortunadamente, los problemas productivos no nos han dejado. En, una zona, en un momento hay una crisis en una zona de Gulupa con el virus, luego en otra zona Fusarium y ha sido muy difícil. Estamos desarrollando técnicas para tratar de trabajar y de que esto no nos suceda. Ahora andamos con un desarrollo de, de hacer injertación en Gulupa para tratar de trabajar temas de Fusarium y posiblemente en un futuro lograr planificar. Es difícil este tema porque los, los mercados quieren una constancia. Y muchas veces nos tenemos que caer porque, por problemas productivos, pero vamos trabajando sobre ellos. En Aguacate Has, bueno, ah, bueno en Gulupa, en el 2018 estamos en 100, exportamos 125 contenedores, hoy en día llevamos 90 contenedores exportados y creemos que vamos a llegar a una cifra similar eh, en el 2019, de unos, más o menos unos 130 contenedores. Aguacate, empezamos del primer año, como todo el mundo, pequeñitos, hicimos 15 contenedores, un poquito con fruta de nosotros y unos pequeños aliados que se sumaron a entregarnos fruta, que arriesgaron, la verdad, muy queridos, eh, más por el nombre y por cualquier cosa, y, y empezamos. El, en el 2017 ya crecimos, hicimos un tema comercial importante, eh, la gente empezó a creer en nosotros y la empresa se empezó a solidificar, somos una empresa que hemos tratado de hacer las cosas muy bien hechas, hemos sido muy cumplidos en el tema de pagos en el tema de ayuda al productor, y yo pienso que eso nos, nos tiene creciendo sobre todo en volumen y más que todo en nombre. En el 2018 hicimos 102 contenedores, y ahorita para el, el 2019 ¿no? ya llevamos 100 contenedores exportados, creemos que debemos cerrar el año con 150 contenedores, a diciembre 31, pero nuestra campaña que es la que empieza ahorita, en la sola campaña que va de, de octubre a, a febrero, Esperamos hacer unos 150 contenedores este año. Este orden y todo este tema que hemos tenido nosotros, pues, nos llevó afortunadamente a estar muy bien ranqueados. Jardín Exótico, ¿cierto? Jardín Exótico hoy en día, es, en estos datos del 2018, esto es una gráfica que, que fabricó la empresa Cartama el año pasado, que nos, 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 nos la facilitó. Eh, estamos ranqueados en el cuarto puesto. Con, las, con los datos que han salido del DANE de este año, seguimos ahí afortunadamente, con un poquito más de volumen, pero es una empresa que, que tiene muy buen puesto, está, está con muy buen nombre afortunadamente. Montegru, esta es la última empresa que creamos, ¿cierto? Se creó solamente en el municipio de Urrao, se creó por dos cosas importantes. Primero, pues para continuar el crecimiento de aguacate que, que queríamos. Y segundo, por un alivio tributario que el gobierno dio. Cierto, es una empresa que casi que se creó por obligación. El gobierno en las zonas de conflicto creó lo que llama las OMAC. Son unas zonas en donde van a ser libres de impuestos por 10 años. A todo el que llegue a esas zonas a crear empresa, nosotros llevamos ya con esta empresa un año y medio. Eh, muy bonita una tierra, estamos actualmente en proceso de siembra, es una tierra de 100 hectáreas, en el municipio de Urrao, y eh, creemos que hay que aprovechar las oportunidades que le dan a uno, ¿cierto? Por eso lo creamos allá en Urrao, los invito a que estudien eh, sobre la soma, hay más zonas en, en Antioquia y en Colombia que son... Que son, son más, y yo creo que vale la pena uno apuntarse a esos temas tributarios. Aquí generamos aproximadamente 15 empleos. ¿Dónde estamos hoy en día? ¿Cierto? Ya dejando un poquito el pasado, ¿qué somos, qué somos hoy en día? ¿Cierto? Después de este revoltijo tan grande que hicimos de empresas, entonces ya empezamos. Bueno, esto está muy complicado, ¿qué vamos a hacer para, para lograr trabajar un poquito más juntos? Entonces. Eh, las cuatro empresas productoras, creamos un clúster, ¿cierto? En donde vamos a hacer mucho énfasis en estos temas. Primero, unificar completamente el manejo técnico, ¿cierto? Vamos a darle unos organigrama importante a la parte técnica. Hoy en día, afortunadamente, tenemos seis agrónomos trabajando con nosotros en este proyecto, tecnólogos, técnicos, monitores. Eso necesita un manejo especial y sobre todo el mismo manejo para, para todas las empresas para poder tener, entregarle el mismo paquete a Jardín Exótico. Lo llamamos clúster porque nosotros estamos trabajando geográficamente en el mismo sitio y estamos trabajando para Jardín exotis Manejo de certificaciones, como se pudieron dar cuenta ahorita, eso se volvió un mundo muy grande y todos los días mucho más. Ahora estamos apoyando también a productores a que lleguen a ella desde nuestra empresa. Entonces ahí le tuvimos que montar una gerencia de certificaciones y tener un montón de gente en todo ese tema. Y manejo de plagas cuarentenarias, ¿cierto? A pesar de que el tema de Estados Unidos estuvo muy lento, ya han llegado unas noticias muy interesantes. Primero, que se han abierto más mercados. Y segundo, que la norma para Estados Unidos la han puesto un poquito más fácil, ¿cierto? Entonces estamos completamente animados y le vamos a, a entrar todo este grupo de empresas al plan operativo de trabajo y lógicamente Jardín Exótico está en el proceso de certificarse para poder vender en los tres mercados nuevos, que son Estados Unidos, Japón y China. Eh, estas empresas también las tenemos que llevar a, a esos mercados para que cuando tengamos la necesidad de vender, podamos vender en cualquiera de ellos. ¿Qué viene para nosotros? ¿Cierto? en el futuro cercano, no, no muy lejano. Lograr consolidar unas 600 hectáreas sembradas propias, ¿cierto? Después de esas 600 hectáreas no frenar, sino hacer un pequeño alto en el camino. Eh, recuperar la gulupa, vamos muy bien en este tema, queremos recuperar la gulupa más o menos con unas 60 hectáreas y que entre... Estos dos cultivos le entreguemos a Jardín Exótico por lo menos el 50% de la fruta que ella necesita. O sea, que la base de exportación de la empresa nuestra sea también fruta propia. Es muy importante para nosotros. Exportar 500 contenedores, esa es nuestra meta a dos o tres años. Exportar 500 contenedores de guacatejas y llegar a 150 contenedores de, de, de gulupa. Ahí estamos enfocados. Mayor tecnología, lógicamente, pues eso es también un poquito lo que hablábamos del alto, hay que hacer un pequeño alto en el camino en aguacate, ya que ten, estamos casi terminando el proyecto de siembra, y empezar a meterle tecnología, tecnología de punta, ¿cierto? Hacer agricultura de precisión, entrar al tema de drones, el tema, el tema de aplicaciones, y mirar cómo optimizamos esto, mirar el tema de fertirriegos, si se necesita o no se necesita. Estamos haciendo todos esos estudios en este momento y creo que en un momento dado es más importante subir la producción por hectárea que sembrar más hectáreas, que luego las, las volveremos a hacer. Y, lógicamente, hay que diversificar cultivos, ¿cierto? Jardín Exótico se quiere parecer a una empresa chilena, que no depende de uno o dos cultivos. Nosotros queremos en un momento dado introducir esos cultivos. Vamos a ver qué llega, limón o lima. Lima va muy bien. Parece que mango con todos los problemas que hay en el trópico, nos podría funcionar en algún momento. Pues vamos a hacer unos pequeños pinitos. En la presa hemos hecho unas maquilas de mango. Se comporta bien en la maquila, un poquito difícil en el viaje. Se desarrollarán las tecnologías, como lo, he hecho, lo hemos hecho en otros cultivos, para que la fruta del trópico se comporte muy bien en, en, en los viajes. Queremos diversificar mercados, lógicamente, queremos llegar a Estados Unidos, Rusia y Asia fuera del mercado europeo, no nos podemos quedar en un solo mercado, ahí tenemos que enfocar. Para este tema y los temas anteriores, Hardin Exotis, como empresa responsable, eh, acabo de contratar un gerente, ¿cierto? yo estoy entregando la gerencia y trajimos una persona que, que entienda más de este tema, que se llama Carlos Andrés Montañés, él nos va, se va a encargar de, de diversificar los mercados. ¿Cierto? de ir a buscar ir a, a otras zonas eh, yo me voy a enfocar nuevamente mucho en la parte productiva en la parte tecnológica y de desarrollo que es lo que a mí me encanta y donde donde yo soy completamente apasionado y lógicamente vamos a tener que ampliar la máquina en algún momento y, y, y todas, toda nuestra tecnología de planta llegar a tecnología de punto de punta donde nos donde, donde entregamos maquinaria que nos Sac, nos, eh, perdón, nos separe materia seca y todo ese tipo de cosas para aguacate y Gulupa unas nuevas tecnologías que se tienen que implementar para el tema de transporte y todo eso eh, para, para mejorar la calidad en destino eh, Muchas gracias eh, dos frases importantes, disciplina que es lo que tenemos que tener para trabajar en el agro y mucho equilibrio, una frase muy bonita que me la dijo una persona hace muy, bonito, tiene, hace muy poquito y que es muy bonita ¿Cierto? Todo esto tiene que ser compartido con la familia y, y la pasión no se puede llevar a que se meta uno del todo a esto, sobre todo los que trabajamos en el agro y tenemos la dificultad de que nos, ten nos tenemos que ir a trabajar a otras partes. Eh, la familia es muy importante y yo pienso, que, yo pienso que esto se tiene que disfrutar con ellos y guardar el equilibrio entre el trabajo y el tema familiar. Gracias.